now. Hola amigos de Software Galaxia TV, sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a retomar los temas relacionados a Java Swing. Hace unos días estuvimos realizando una encuesta en la cual propusimos tres temas para tratar en este canal. El primero fue paginación de registros agregados en JTable, el segundo fue la creación de un JCombo personalizado en el cual los ítems de la lista pudiésemos agregar iconos. Otro tema fue abrir una o múltiples ventanas JFrame desde otro JFrame. Entonces, el ganador de esta encuesta fue la primera opción, paginación de registros agregados en un JTable. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, no me voy a extender tanto en la introducción, simplemente te voy a invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones, ya que vamos a estar subiendo contenido nuevo y pues para que estés atento. Y bueno, ahora sí, no siendo más, vamos a iniciar con el video de hoy. Bueno, ya estamos posicionados en NetBeans, estamos usando la versión 8.2 y vamos a explicar un poco de qué va a tratar nuestro ejercicio. Entonces, tenemos nuestro proyecto, cual hemos llamado JTable, Pagination Sample, y bueno, pues tenemos cuatro paquetes. Paquete View, paquete Model, paquete Controller y un paquete de utilidades. Estamos trabajando bajo el patrón de diseño Modelo Vista Controlador. Entonces, vamos a trabajar con bases de datos también, entonces vamos a estudiar el paquete modelo. Tenemos la clase que nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos. Aquí tenemos las configuraciones requeridas y pues estamos creando un pool de conexiones. Entonces, si no sabes cómo crear esta clase o cómo realizar este proceso, te voy a dejar un video en la descripción en el cual explicamos cómo crear un pool de conexiones en Java. Por otro lado, tenemos la clase Country. Entonces, para esto vamos a revisar inicialmente nuestra base de datos. Tenemos una base de datos a la cual he llamado países, una tabla a la cual he llamado países y tenemos cuatro campos: campo ID, campo país, campo capital y campo número de habitantes. Aquí lo que estoy haciendo es guardar todos los países, la gran mayoría de ellos, y pues brindando una información básica como es el nombre del país, la capital de este y el número de habitantes. Tenemos el campo ID, que es nuestra llave primaria para identificar dicho país. Esto mismo lo hacemos en Java. Creamos una clase country con la cual vamos a administrar los datos que obtengamos de la consulta que vamos a realizar a la base de datos. Entonces aquí simplemente tenemos los métodos get y set para que podamos acceder a dichos datos en cierto punto de nuestro de la ejecución de nuestro programa. Y entonces tenemos otra clase la cual he llamado countryDAO. Simplemente aquí tenemos un método el cual lo hemos llamado selectCountry, donde realizamos una consulta a la tabla países y vamos a traer todos los registros que están en dicha tabla. Estos registros que obtengamos pues lo vamos a almacenar en un ArrayList de tipo country, y pues estos son los datos que vamos a mostrar en nuestro JTable posteriormente. Por otro lado, tenemos el paquete view. Simplemente tenemos un JFrame y una interfaz bastante básica. Tenemos un JTable, aquí vemos que está en blanco, no tenemos columnas ni filas aún, y esto es porque aún no hemos creado nuestro modelo de tabla. Vamos a trabajar con un modelo de tabla específico y pues en sí vamos a crear nuestro propio modelo de tabla. Más adelante vamos a estudiar o vamos a profundizar más sobre esto. Tenemos un JPanel en el cual vamos a agregar todo lo referente a la paginación. Aquí van a ir un par de botones, serán relacionados a la paginación o al número de páginas que va a tener dicha tabla. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante cuando ejecutemos nuestro programa. Tenemos igualmente la clase principal, en la cual tenemos el método main. Esto ya lo conocemos. Aquí cargamos un lock and fill. Estamos trabajando con el lock and fill Nimbus. Por último, tenemos el paquete controller, la clase controller country, la cual vamos a estar trabajando. En esta clase vamos a interactuar con nuestra interfaz gráfica y la clase del paquete modelo para realizar la consulta a la base de datos. Entonces, más adelante vamos a trabajar sobre esta clase. Tenemos un paquete de utilidades el cual está vacío, pero en breve vamos a trabajar
un par de clases en este paquete. Vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver cómo está formado. Y aquí tenemos nuestro proyecto ya ejecutado. Vemos que tenemos un total de 10 filas, pero aquí vemos que hay múltiples páginas, y esto, pues si yo oprimo un botón de estos, se van a mostrar otros registros. Y a esto me refiero cuando pues estamos realizando el proceso de paginación. Ahora aquí en este JComboBoss selecciono el número de filas que quiero que aparezcan en mi JTable. Por ejemplo, selecciono 50 filas y pues el número de páginas va a disminuir. Entonces en total tenemos 193 registros. Entonces esto va a cambiar pues en relación al número de registros que tenga nuestra tabla. Entonces, si ustedes solo quieren el código fuente de este ejercicio, simplemente se los voy a dejar en la descripción y pueden ir a visitarlo, pueden probarlo, mejorarlo. Pero si ustedes quieren saber un poco más el funcionamiento de este, pues quédense en el video, porque ya vamos a iniciar con la explicación de este, pues de este código, que ha resultado bastante interesante. Entonces ahora sí, vamos a iniciar a codificar. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para mostrarles este blog, el cual es logicbig.com. De este blog saqué gran parte del código que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, si desean revisar este blog o esa entrada, se los voy a dejar en la descripción, y pues aquí tendrán todo el código fuente que este utiliza. ¿Qué voy a hacer yo? Yo simplemente voy a hacer una versión resumida de este proyecto. Voy a adaptarlo al proyecto que vamos a estar trabajando y puedes hacerlo de una manera que todos lo podamos entender, ya que hay cosas que están en este proyecto que quizás mucho no utilicemos a menudo. Entonces es básicamente lo que voy a hacer. Igualmente, la creación de clases y objetos se van a hacer en el idioma nuestro, que es el español, como para que podamos tener una visión más amplia de lo que vamos a hacer. Entonces ahora sí vamos a iniciar. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a iniciar a crear nuestra primera clase. Entonces dijimos hace un momento que íbamos a crear nuestro propio modelo de tabla, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces nos posicionamos en el paquete de utilidades, clic derecho, New Java Class, y aquí voy a crear mi clase, la cual voy a llamar modelo de tabla. Una vez creada dicha clase, le doy a finalizar y listo, ya tengo mi clase creada. Pero bueno, esta clase va a heredar de una clase abstracta, la cual es la clase AbstractTableModel. Ya vamos a explicar qué función va a cumplir esta clase. Normalmente, cuando trabajamos nuestros modelos de tabla, utilizamos el DefaultTableModel. Es una solución bastante sencilla y pues bastante práctica. En sí, tenemos todo lo que necesitamos ahí. Nos brinda la posibilidad de eliminar filas, de obtener el número total de filas, de acceder a dichos datos, específicamente en una fila y una columna, a través del método getValueAdd, y pues no tenemos necesidad de hacer otras cosas. Pero habrá momentos en que vamos a tener que usar otro tipo de clases y sobreescribir los métodos ya existentes. Por lo tanto, al utilizar el AbstractTableModel, este implementa directamente la interfaz TableModel. Por lo tanto, cuando yo use esta clase o creo una instancia de mi clase modelo de tabla, me va a pedir que implemente estos tres métodos abstractos que ya los conocemos: el método getRowCount, getColumnCount y getValueAdd. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Es que en este caso vamos a poder sobreescribir estos métodos, en sí crear nuestras propias líneas de código en base a nuestro ejemplo, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora acá nos aparece un error, y esto es porque debemos implementar todos los métodos abstractos o convertir nuestra clase modelo de tabla en abstracta. Entonces voy a convertir en esta ocasión mi clase a abstracta. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco el concepto de lo que es una clase abstracta. Entonces, si queremos un concepto mucho más preciso, les voy a dejar un video en la descripción si desean verlo. De lo contrario, vamos a ver un concepto bastante general y aplicado a un ejemplo que vamos a estar estudiando rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra animal, en sí animal nos dice muchas cosas. Animal pueden ser muchas cosas, hay muchos tipos de animales. Pero cuando nosotros nos piden declarar una clase animal, pues en sí sabemos que todos los animales comparten ciertas características. Por ejemplo, un animal corre, un animal respira, un animal come. Pero esto va a variar dependiendo del tipo de animal. Entonces nuestra clase animal tiene que ser abstracta.
en la cual vamos a declarar los métodos. Las clases hijas, por ejemplo, cuando ya nosotros hablamos de perros, de gatos, son animales, pero ya sabemos específicamente qué es y qué característica tiene ese respectivo animal. Entonces, en términos más precisos, nuestra clase animal sería nuestra clase abstracta y las clases hijas serían la clase perro, la clase gato, la clase tigre, la clase león, dependiendo todos los animales que vayamos a tratar. Entonces esas serían las clases hijas porque van a heredar de la clase padre. Al heredar de la clase animal, por ejemplo en la clase perro, todos los métodos que tenga dicha clase animal los voy a implementar en la clase hija. Y a esto me refería, o sea, aunque todos los animales comen, todos los animales corren, todos los animales respiran, cada animal tiene distinta manera de hacerlo. Por lo tanto, se hace esta implementación. Lo mismo pasa acá en el modelo de tabla. La finalidad de hacer esta clase modelo de tabla abstracta es pensando que nosotros podemos trabajar con distintas tablas en un mismo proyecto. Entonces, aquí en este modelo de tabla vamos a abarcar o vamos a declarar métodos específicos, los cuales serán sobrescritos dependiendo lo que nosotros deseemos realizar. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, ya más adelante, cuando vayamos desarrollando mucho más, ahí sí todo va a cobrar un poco más o va a tener un poco más de sentido. Y bueno, aparte de que nuestra clase va a ser una clase abstracta, también va a ser una clase genérica. Entonces, para especificar que es una clase genérica, lo hacemos de esta manera, con este signo menor que, mayor que, y especificamos el tipo de dato genérico, que en este caso lo vamos a identificar con la letra T. Ahora, antes de adentrarnos en este concepto de clase genérica, en algún punto hemos utilizado una clase genérica, solo que quizás muchos no sabemos que la hemos utilizado. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo bastante general y que nosotros utilizamos casi siempre, que es el uso de los ArrayLists. Cuando yo creo un ArrayList, aquí especifico el tipo de dato que voy a tratar con este ArrayList. Creo mi objeto y pues lo inicializo. Esto en sí estamos trabajando con clases genéricas. Por ejemplo, si yo quiero que mi ArrayList sea de tipo string, simplemente especifico acá el tipo de dato. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Aquí no es que estamos creando una clase ArrayList de tipo string, una clase ArrayList de tipo integer. El ArrayList, la clase ArrayList es la misma, lo que cambia es el tipo de dato a tratar. A esto se refiere el concepto de clase genérica. Aquí vemos en la documentación, tenemos internamente que esto es public class ArrayList y tenemos el identificador que es una clase genérica. Entonces, este tipo de datos será reemplazado por el tipo de dato que nosotros especifiquemos al momento de crear nuestro objeto. Esto es básicamente lo que hacemos aquí. Bueno, vamos a trabajar en los respectivos métodos, ya que me he cedido un poco en las explicaciones anteriores porque hay unos conceptos que pues muchos quizás no manejan. Voy a crear mi lista y pues le he especificado un tipo de dato genérico. Ya sabemos el concepto de esto. Igualmente, más adelante vamos a entender por qué hacemos esto. Inicializamos nuestro ArrayList y listo. Ahora, modificador de acceso privado, ya que vamos a acceder a esta lista a través de los métodos get y set. Entonces, para generar estos métodos podemos hacerlo de la siguiente manera: insert code, getter and setter, y seleccionamos dicho objeto. Listo. De esta manera ya generamos los métodos. Este objeto va a hacer referencia, o esta lista va a hacer referencia a los datos que voy a almacenar en mi tabla. Entonces, por lo tanto, quizás voy a tener que acceder a los datos de la lista en cierto punto de la ejecución de mi programa. Por lo tanto, necesitamos acceder a esta lista a través de los métodos get y set. Ya cuando estemos en ese punto, vamos a entender un poco el funcionamiento de estos métodos. Ahora lo que vamos a hacer es crear un par de métodos abstractos. La finalidad de crear un método abstracto es con el fin de sobreescribirlo en una clase hija. Y por el momento vamos a sobreescribir el método getRowCount. Todos aquí, si han manejado el concepto de JTable, si han manejado componentes de tipo JTable, saben qué función cumple el getRowCount. Igualmente, vamos a explicarlo rápidamente. Esta función me devuelve el número total de filas que va a tener mi JTable. En este caso, para saber el número de filas, bastaría con saber la longitud que va a tener la lista. Y listo. Aquí tengo una equivocación, ya que tiene que devolver un tipo de dato entero. Agregamos la notación override
y listo. Ahora vamos a crear un método abstracto, el cual será de tipo object, y es otro método bastante conocido, que es el método getValueAt. Normalmente lo conocemos con dos parámetros de tipo entero, haciendo referencia a la fila y a la columna, pero en este caso vamos a pasar como parámetro un tipo genérico y pues un tipo de dato entero especificando la columna a la cual deseo acceder. Y bueno, este método vamos a declararlo, más no lo vamos a implementar aún. Y aquí me muestra un error porque me falta la palabra clave astro. Listo. Ahora vamos a crear otro método abstracto, cual será de tipo string, para conocer el nombre que va a llevar dicha columna. En este caso, el nombre de la columna, por ejemplo, si en este caso es mi tabla país, va a tener los identificadores o los nombres de la columna, ID, país, capital y número de habitantes. Entonces, este método es el método getColumnName. Entonces, para acceder a dicho nombre de columna, necesito pues el índice de esa columna. Por lo tanto, tenemos que pasar como argumento una variable de tipo entero, la cual hará referencia a la columna a la cual deseo conocer el nombre, y aquí agregamos la notación override. Ahora vamos a sobreescribir el método que ya todos conocemos, que es el método getValueAt, y listo. Y aquí sí le pasamos los típicos parámetros, que son el de la fila y el de la columna, y listo. Lo estamos haciendo de esta manera rápida porque más adelante voy a explicar detalladamente esto cuando ya entremos en materia, pues a asignar el modelo de tabla a mi JTable. Entonces aquí creo un dato tipo genérico, el cual va a recibir lo que tiene mi lista o lo que tiene el ArrayList en una posición en específico. Y en este caso, para acceder a la posición, necesito la variable fila. Y esto va a retornar el método getValueAt, el que acabamos de crear. Más adelante vamos a ver, como ya dije, por qué estamos haciendo esto. Por el momento hemos terminado la creación de nuestra clase abstracta. Ahora sí vamos a pasar a temas más interesantes. Bueno, después de haber creado nuestro modelo de tabla, ahora vamos a asignarle dicho modelo de tabla a nuestro JTable. Para esto primero accedemos a nuestra tabla. Es importante mencionar que estamos ya sobre la clase principal, la cual está en el paquete view. Y pues en sí este es nuestro JFrame. Entonces estamos en el método constructor y aquí accedemos a la tabla país, que es nuestro JTable, y pues accedemos al método setModel para asignar un modelo de tabla. Y aquí dentro de los parámetros nos pide pues nuestro modelo de tabla. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una función a la cual voy a llamar crear modelo de tabla. Y ya vamos a ver en un momento qué vamos a hacer en esta función. Entonces, como esa función no existe, tenemos que crearla. Entonces aquí nos aparece el error, simplemente oprimimos sobre el bombillo y seleccionamos la opción create method y listo. Si vamos a la parte de abajo, se generaría un método. Aquí lo tenemos, es un método de tipo table model. Entonces podemos dejar este tipo de dato table model, ya que nuestra clase modelo de tabla en sí hereda de esta interfaz igualmente. Entonces, ¿qué vamos a devolver en esta función? Vamos a devolver una instancia de la clase modelo tabla y aquí la creamos. Entonces debemos especificar el tipo de dato que vamos a manejar, que en este caso será de tipo country. Ya sabemos que este es el tipo de dato que nos va a permitir administrar esa información que obtengamos de la base de datos. Esta clase country se encuentra alojada en el paquete modelo. Aquí la podemos ver. Sabemos que es la clase que tiene los métodos get y set. Entonces aquí aparece aún un error, debemos implementar todos los métodos abstractos. Recordemos que cuando estábamos creando nuestra clase de modelo de tabla, dijimos que la clase AstraModel siempre nos va a pedir implementar estos métodos abstractos: getRowCount, getColumnCount y getValueAt. Y esto es básicamente lo que se hace aquí. Entonces vamos a iniciar con el método más sencillo. Vamos a iniciar a sobreescribirlo. Y aquí vamos a especificar la cantidad de columnas que vamos a trabajar en nuestra tabla. Y van a ser de 4 columnas. Va a ser la columna ID, la columna país, la columna capital y la columna número de habitantes. Entonces aquí retornamos la longitud, que será de 4. Ahora aquí realizamos o especificamos los nombres de las columnas que van a aparecer. Por lo tanto,
vamos a sobreescribir el método getColumnName. Entonces, para identificar las respectivas columnas, hacemos uso de la estructura de control suite y le pasamos como parámetro pues la variable columna, la cual está como argumento para identificar a la columna a la cual le voy a cambiar o le voy a asignar un nombre. Entonces vamos a tener cuatro columnas. Empieza en la columna 0, case 0. Después vendría el caso 1, que haría referencia a la columna número 2. La columna número 3 sería pues case 2. Y la columna número 4 sería el caso 3. Y listo, entonces aquí vamos a retornar el nombre de dicha columna. Y pues en la primera columna le vamos a asignar ID. En la segunda columna vamos a colocarle país. La tercera columna será referente a la capital. La cuarta columna será referente al número de habitantes. Y listo, aquí ya habríamos asignado los respectivos nombres de columnas. Y pues acá al final retornamos null para que no haya ningún tipo de error. Entonces este mismo principio lo vamos a aplicar pues al método getValueAt. Ya sabemos que estamos sobreescribiendo estos métodos. Ahora en un momento vamos a explicar un poco cómo va a funcionar esto. Aquí pues agregamos el punto y coma y ya no tendríamos ningún tipo de error. Y bueno, aquí qué vamos a hacer. Aquí este método lo utilizamos para acceder a los datos que hay en las respectivas filas que se van a generar. Entonces aquí tenemos que hacer uso del argumento de tipo country. Ya sabemos que cuando estemos en la columna 1, vamos a acceder al ID de dicho país. Por lo tanto, accedemos al método getID. Cuando estemos en la columna 2, vamos a acceder al nombre de dicho país. Por lo tanto, accedemos al método getCountry. Y cuando estemos en la columna 3, vamos a acceder a la capital. Por lo tanto, seleccionamos el método getCity. Y lo último sería para el número de habitantes, que sería nuestro último método para obtener el número de habitantes. Y listo, ya habríamos terminado nuestro modelo de tabla. Y si yo ejecuto esto, ya me aparecería por el momento el nombre de las columnas, que esto antes no me aparecía. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto y aquí, como podemos ver, ya tenemos el nombre de las respectivas columnas: columna ID, columna país, columna capital, columna número de habitantes. Ahora vamos a explicar pues así de manera general el proceso interno que realizamos aquí. Entonces vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Bueno, ya hemos creado nuestro modelo de tabla y ya vemos que funciona correctamente, pero ahora vamos a, como para tener una idea más clara de lo que hicimos en la clase modelo de tabla, vamos a hacer un pequeño ejemplo rápidamente. Por ejemplo, yo quiero acceder, supongamos que ya tenemos datos en nuestra tabla, o sea, tenemos 100 filas, supongamos que tenemos 100 filas. Entonces yo quiero acceder al dato o al nombre del país que está en la fila 50. Ya sabemos que para acceder al nombre del país tengo que acceder a la segunda columna. Entonces, para hacer este proceso simplemente llamo a mi tabla país, al modelo de la tabla, que es model, y voy a hacer uso del método getValueAt. Y podemos ver que el método que tenemos es el que me permite acceder a las filas y a las columnas. Entonces aquí yo especifico el dato que quiero obtener, que está en la fila 50, columna 1, que hace referencia a la columna 2. Recordemos que las columnas y las filas de una tabla se manejan como si fuera a manera de arreglo, por lo tanto inicia desde cero. Entonces aquí pues estoy haciendo uso del método getValueAt. Y vamos a la clase modelo tabla y vamos a ver que este es el método que se va a accionar. Este método que hemos sobrescrito tiene dos parámetros de tipo entero, uno hace referencia a la fila y otro a la columna. Entonces vamos a ver lo que se hace aquí. Aquí obtenemos un tipo de dato genérico, pero ya podemos ver que no es un tipo de dato genérico porque ya lo transformamos a un tipo de dato de tipo country, que es lo que vamos a manejar en nuestro modelo de tabla. Ya sabemos que la clase country es la que me permite a mí pues administrar los registros que obtuve de la base de datos. Entonces vamos a comentar las líneas y vamos a decir que pues la clase genérica es igual a esto. Aquí lo que estamos haciendo es creando un objeto de tipo country y recibe lo que tiene mi ArrayList en la posición número 50, en este caso, porque estoy accediendo a la fila número 50 como lo vemos acá. Entonces básicamente es lo que se hace aquí. Una vez obtenga pues ese objeto de tipo country que está en la posición 50,
simplemente retornamos la función getValueAt. Le pasamos como parámetro el objeto de tipo country y pues la columna a la cual deseo acceder, que en este caso es la segunda columna. Entonces, teniendo en cuenta esto, este método ya sabemos que es un método abstracto, que es este que vemos acá. Por lo tanto, este método se ha sobrescrito y aquí lo tenemos. Entonces, hasta ahora solo tenemos el objeto de tipo country, pero yo quiero el nombre del país que está en la fila 50, columna 1. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, aquí tengo mi objeto de tipo country. Ya sabemos que es el objeto que obtuvimos de la fila 50. Tenemos la columna a la cual deseamos acceder, que es la columna 1. Entonces aquí retornamos dicho nombre del país. Y de esta manera es que nosotros obtendríamos dicho dato que está en la fila 50, columna 1. Es como para hacernos una idea del proceso interno que se realiza para acceder a un dato de mi tabla, teniendo en cuenta el modelo de tabla que estamos trabajando y pues todos los métodos que hemos sobrescrito. Entonces, con esto he terminado la primera parte de este video. Van a ser varias partes. El día de hoy simplemente nos centramos en la creación del modelo de tabla. En un próximo video vamos a seguir explicando más acerca de este tema, pero vamos a ver más que todo cómo tratar los datos de las respectivas filas. Entonces ya vamos a entrar un poco más en materia y vamos a ir armando como el rompecabezas, ya que son varias partes. Entonces, espero este video te haya sido de gran ayuda. Yo sé que me extendí bastante y que traté de explicar todo de manera detallada, porque considero que hay muchas personas que van a ver este video que quizás no saben mucho cómo es el proceso. Por lo tanto, quise explicar el proceso desde cero para no resumirlo tanto. La idea era pues comprender el código que estamos realizando a la perfección. Entonces, los videos los voy a subir de manera continua, así que no voy a durar más de 2 días sin subir un video, así que estén atentos. Y bueno, el código fuente sí va a estar disponible en un repositorio GitHub todo el tiempo, así que pueden visitarlo y revisarlo. Entonces, ahora sí, me despido. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.